Hey, Lily, ¿qué haces aquí? Te mandé decir que no te presentaras. Gonzalo, por favor, no me corras, ¿sí? Te prometo que... Es que ya estoy harto de tus promesas, Kendra. Te voy a mandar tu liquidación con Simón. No, ¿y por qué conmigo? Pero ¿por qué no, bebé? Ah, ya van a empezar con sus cosas. ¿Pasa algo? Sí, Kendra. ¿Qué? Que ya no quiero andar contigo. ¿Pero por qué? Pues, ¿no ves que somos muy diferentes? Mira, al principio pensé que sí estaría chido. Pero es que... ya no te soporto. Tienes algo con Perla, ¿verdad? No manches, que no, ¿cómo crees? No, nada más es que no funcionamos. Que no comprenda, y el que no arriesga no gana.
puse en todas esas cajas. Mira, el amuleto te lo puedes quedar si tú quieres. Todo lo demás lo vamos a mandar a la fundación esotérica que quería tu tía. ¿Y con permiso de quién? Pues fue lo que ordenó en el testamento. Este era el último cuarto de la casa que te faltaba por invadir. ¡Eres una maldita! ¡Ya me cansé de que me faltes al respeto, Kendra! Llevo 3 años de pareja con tu padre y no te has cansado de hacerme la vida de cuadritos. Si no son los dibujos, es una cosa, es otra. ¡Eres una interesada! ¿Qué te pasa? ¿Es la verdad? No le hables así a Valeria. Papá, ella no te quiere, date cuenta. Valeria es la mujer de mi vida, nos vamos a casar. Y si no estás de acuerdo, y eres mayor de edad, te puedes ir de la casa. Gonzalo, ya llegué. Eres un cínico, Simón. ¿Me estuviste poniendo el cuerno con esta golfa? No, perdóname. ¿Perdón qué? Sí, claro que eres una golfa. No, a mí no me vas a decir que soy una golfa. No me se deben esos gritos. Pues nada, que encontré a Simón aquí escondido besándose a esta ratera. A ver, tampoco le digas así, Kendra. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Perla ya lleva mucho tiempo robándose las propinas. ¿Es cierto eso, Perla? ¿Has estado robando? No, yo no... A ver, todos cometemos errores, Gonzalo. Es más, tú has estado agarrando también dinero de la caja y yo no le he dicho al patrón. A ti te vale para que agarro dinero. Se me largan, los dos están despedidos. ¡Órale! ¿Y tú, Kendra? ¿Estás contratado otra vez? ¿En serio? Sí. Empiezas esta misma noche. Ey. ¿Qué? ¿Trajiste mi dinero? No. Estaba esperando a que Gonzalo me pagara. Pues lo necesito para esta semana. Fuiste muy duro con ella. Es que no sé lo que le pasa. No sé si está asustada, si está enojada. Mi amor, le confiaste el cuidado de Kendra a tu hermana y creo que no fue lo mejor. Ella está pidiendo a gritos tu atención y lo merece. Lo que pasa es que he estado muy agobiado tratando de rescatar la empresa. Eso ya está arreglado, mi cielo. Mi amor, no puedo aceptar lo que me propones. Ay, claro que sí puedes. Pronto nos vamos a casar. Además, esto será una muestra de confianza para los dos. Ya vamos a abrir las puertas, entonces si hace falta algo, vamos a poner manos a la obra, ¿ok? Vamos. ¿Cómo vas? ¿Más tranquila? No sé cómo puede confiar en Simón. Así pasa a veces, todos nos equivocamos. Gracias por recibirme de nuevo. Yo pensé que me odiabas. Lo que pasa es que Simón todo el tiempo nos hablaba mal de ti. Nos puso a todos en tu contra. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que le gustaba tener una novia rica. Yo pensé que me amaba. Mira, vamos a darle vuelta a la página, ¿ok? Y ahora que ya me di cuenta que eres diferente, me gustaría conocerte un poco más, que me platiques un poquito más de tu vida. ¿Ok? Pronto te llegarán señales, gente que te quiere ayudar sin que tú se los pidas. Pero tienes que estar atenta a tu alrededor. Ay, gracias por explicarme el trabajo. ¿Y este sí te va a dar tiempo de hacerlo? Cada día pasas más tiempo con Antonia. Es que ella no solo son las limpias, ella me escucha, yo puedo hablar con ella y me aconseja. Kendra, yo creo que si quieres que alguien te aconseje y te escuche, lo mejor es que vayas a terapia. O sea, ¿estás insinuando que estoy loca? No, a ver, Nuriel jamás diría algo así. Además, ir a terapia es de lo más normal hoy en día. Sí, de hecho, yo voy al psicólogo una vez a la semana. ¿Y yo por qué no sabía eso? Bueno, porque todos tenemos temas que tratar y yo no estaba lista para contarlo. Y estamos un poco preocupados porque últimamente subes a tus redes cosas negativas, como si te sintieras sola. Es que me he dado cuenta que hay muy mala gente,
que cuando menos te lo esperes, ya te hicieron algo. No, a ver, nosotros solo queremos ayudarte. A ver, eso no es cierto. Antonia ya me lo dijo, le salió en las cartas. Me los escribió físicamente. Ustedes dos no son mis amigos, me van a traicionar. ¿Y ahora qué? Pues que esa tal Antonia cada día sabe cosas más personales de Kendra. En una de esas sí es vidente. Ay, ¿cómo crees? La está estoqueando. ¿Y eso? ¿Con qué se come? Estoquear es cuando una persona espía a otra por medio de sus redes sociales, don Tomás. Sí, creemos que esta mujer se mete a los perfiles de Kendra, la vigila cada paso que da y dice que lo vio en las cartas. Por ejemplo, subió esta foto. Seguro ella la vio y así es como sabe cómo nos vemos físicamente. Claro. Nuria y Pepe te tienen envidia. Por eso te hacen pensar que estás mal de la cabeza. Pero no les hagas caso, nina. Y yo pensé que eran diferentes. Siempre uno va a pensar que la... Qué raro. Ay, buenas tardes. Disculpe usted. Mire, yo soy la vecina de aquí enfrente. Y vengo para pedirle que si me puede ayudar tantito con una cosita que necesito. Sí, claro. Sí, claro. Pues vuelvo enseguida. Vamos. ¿Por qué miras mis redes? Info Ana, Info Gina, Info Lola, Info Kendra, amigos, escuela, familia, frases, pensamientos, novio, me tiene estudiada. ¿Buscabas algo? Todo lo que me dices, lo sacas de mis redes. Así pude conocerte mejor. Pero las cartas y las líneas de tu mano son las que me revelan lo que realmente va a pasar. Tengo que ir, con permiso. Kendra entró a mi oficina. Vio sus fotos, revisó mi computadora, vio los archivos y lo sabe todo. Así es que ahora sí ya sabes qué hacer. No tienes nada de qué avergonzarte, mi amor. Menos mal que te diste cuenta a tiempo. Ay, solo te doy problemas, pa, perdóname. No, la que tiene que perdonarme eres tú por no estar atenta a todo lo que te sucedía. Prometo poner mucho más atención. Todo en adelante. No hay nada de gente, ¿verdad? Ni me digas. El bar que está aquí al lado nos está dando en la torre con las promociones que metieron. Sí. Mira, ahí está Lucas. Ve a pagarle con el dinero que te di. Sí. Le voy a poner punto final a este problema.
ya se lo tomó. Te veo en un rato. Gonzalo. ¿Y qué te pasa? No, no me siento bien. Estoy muy mareada. Tranquila. Conmigo vas a estar bien. Metiste a revisar las redes sociales de mi hija. ¿Qué quiere? Ella solo estaba pagando por un servicio. Eso fue una estafa. ¿Por qué está esta casa tan abandonada? ¿Cuándo te pensabas ir? ¿Cuándo nos dejaras sin un centavo? Usted no sabe lo que dice. Vas a tener que pasar el resto de tus días en una cárcel. No me queda más remedio que acusarte por estafadora. ¿Por qué vamos a otro cajero? ¿Cómo que por qué? Porque todavía nos falta sacar dinero de esta. ¿Cuál es la clave? Es la misma de las otras. Oye, después podemos ir a mi casa. Sigo muy mareada. Claro que sí, te estás portando muy bien. Ok. Soy Simón. ¿Simón? ¿Le pasó algo a Kendra en el trabajo? No, todavía no le pasa nada, pero yo pienso que... ¿Cómo que todavía? ¿Me estás asustando? No, mira, yo ya no trabajo en el bar con Kendra, pero hace rato me la encontré con Gonzalo, el que era mi jefe en la calle. Y no sé, ella se veía como borracha o drogada, no sé, y él la venía sosteniendo. ¿Pero Kendra no es así? Yo sé, lo sé, por eso lo seguí. Llegaron aquí a la casa donde a ella le leían las cartas. Bernardo se fue para allá. Con razón, aquí está su camioneta. Valeria, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Algo que no debía pasar. Por favor, no te muevas de ahí, pero ten mucho cuidado. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso al papá? ¿Ahora quién nos va a pagar el rescate? Pues, ¿qué querías que hiciera si llegó amenazando y demás? ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer, Antonia? No tenemos otra más que matarlos. No, otra muerte, no quiero más sangre en mis manos. A ver, si los dejamos vivos nos van a perseguir toda la vida. Bueno, está bien, entonces los subimos al carro, los llevamos por la carretera, los matamos, los dejamos ahí y que parezca como que alguien los intentó secuestrar y ya, ¿verdad? Central, me urge una ambulancia. Necesito una unidad. ¿Kendra? De... 33 ¡Ay, Dios mío! ¡Kendra!
inicio estaban coludidos. De seguro Gonzalo le dijo a Antonia